Nos sentimos fortalecidos, nos sentimos fortalecidos pues con estos dones que estamos recibiendo del Espíritu Santo, que al bautizarnos el Señor nos regala estos dones y después en Pentecostés recordamos el momento de la fortaleza de los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo y salieron a predicar y se les quitó el miedo. Y nosotros estamos recordando, ¿ah? En este último mes del año también. Y hoy día, ayer veíamos fortaleza, ahora estamos viendo la ciencia, el poder de ciencia. Que la ciencia es una cosa y Dios hace, no, lo mismo, Él nos da la sabiduría para poder nosotros ir entendiendo, ¿no es cierto? Todo esto que el mundo, Él da la sabiduría y nos va dando a nosotros el entendimiento de ser humilde y reconocer que sí, la ciencia avanza y no tiene nada que pelear con Dios, no. Y mira lo que nos dice aquí en 1 Corintios 11, 8, 1 Corintios 12, 8, por acá. Porque a uno Dios, a través del Espíritu, le concede hablar con sabiduría, mientras que a otros, gracias al mismo Espíritu, les da un profundo conocimiento. Palabra de Dios. El Señor es el que nos regala la ciencia, Él nos regala el poder. Nosotros tenemos que poner esa parte nuestra para estudiar, para entender. Y es la humildad. Uno cree, hermanos queridos, que ustedes creen, está la ciencia ahí, que la creación del mundo, que como fue un mimba. Es una teoría. El hombre, hecho imagen y semejanza de Dios, no viene de teoría, hermano querido. La ciencia no ha podido demostrar. Ya, gente que ha querido, científicos, que han querido demostrar que Dios no existe. Ya han tenido humildemente que reconocer que sí, a pesar de ellos no creer en Dios, tienen que hacer, la ciencia le ha demostrado que sí existe un ser creador. Así que, hermanos queridos, ahí, en esta sabiduría que Dios nos da, pero no para creernos, sino que para ayudar a los demás a crecer en el amor del Señor. Así que nada de que hay peleas, que tú, que no, que está contra, que la ciencia va a desfigurar todo lo que Dios ha creado. No, hermano, lo va confirmando paso a paso. Entonces, la teoría, bueno, a mí, conversaba con mi alumno, pero profe, ¿cómo va a creer que Dios hizo al hombre? Es una teoría, no la puedo demostrar, pero tú también demuéstrame que depende del mono, hombre. Ahí están dos teorías. Tú eliges cuál creer. Yo creo en ese amor misericordioso que me hizo su imagen y semejanza, que creó este mundo con toda la maravilla. Mira nomás cualquier hojita, cualquier cosa de la naturaleza, esa belleza, esa oportunidad, va a ser un bimbam, ¿no? Ahí está el amor de Dios. Así que digámosle, Señor, aumenta, aumenta mi fe y gracias por esa maravillosa creación que nos has regalado.